hem tingut que fer un paronet molt curt perquè hem conegut a Isabel, ja ho veureu, però anem a continuar en l'opinió pública de en què s'han gastat les perres en aquesta quarantena. És com és? Hola, senyor. Bon dia. Bon dia. Estic preguntant en què s'ha gastat la gent els diners esta quarantena. ¿Qué? He ahorrado mucho dinero, pero yo hablo castellano, ¿eh? Yo también sé. A ver, vale, pues... no, entiendo muy bien el valenciano. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Madrid, pero mi madre era de aquí, de Castellón, y venimos todos los años aquí. ¿Pero ahora no está viviendo aquí? Sí, tengo un apartamento ahí, un poco más allá. ¿Y qué le gusta más, el apartamento o estar en Madrid? La mitad y mitad. ¡Ay, mojes un poquito, hombre! Que esto... No, ahora estoy bien, me voy a tirar 3 meses aquí, estoy jubilado y 3 meses. No, si usted ya está moreno, hijo mío. Hombre, todos los días a la playa. ¿De qué cadena soy? De MediTV, la televisión del periódico Mediterráneo. Ah, muy bien. Muy bien. Pues ya la oiré, a muy ver. Bien. Encantada de saludarle. Pues muchas gracias, Maja. Que vaya bien, hasta luego. Ay, que no se me simpatic. Yo sé que le agradezco yo, pero bueno. No, no ha volgut dir això. Ah, 3 persones per ahí. Home, mira, que se'n van i tot. Que vale, vale. Senyores. Hola. Va, per favor. Que estic preguntant a la gent en què s'ha gastat les perres esta quarantena. En comida. Ya sabes de dónde vas a ir en cuarentena. No sé, a lo mejor tenía algún caprichito por internet. No me gusta internet gastar. ¿Y qué ha comido esta cuarentena? Pues como siempre, lo mismo. No ha hecho ni pasteles, ni pizza. No tengo ganas yo de pasteles ni nada, menos fandango. No, pero usted se cuida, ¿no? Normal. No. Hombre, tiene tipín. Tipín no, lo que tengo. No se haga el modesto. Pues sí. Oh, yeah. Ya puedo aprender a hacer pasteles para la próxima opinión. No, además que no me sale. ¿Qué pasa de esas cosas? Ya, aunque haga, a los dos ya me he hartado de llevar a la basura. No hay que tirar comida, ¿eh? A la basura porque no se podía comer, pasía chicle. Lo he intentado un montón de veces. ¿Pero qué intenta hacer? A ver, ¿qué intenta hacer para que no le salga? A ver si quiere hacer aquí una bichisúa, que pa' qué. Bueno, eso sí me ha salido. La comida sí. La repostería. Prefiero hacer una paella o un potaje, lo que sea. Que es lo que me sale mejor. Madre mía, qué hambre me está dando. Pues nada, que vaya bien. Gracias, hasta luego. Ole. Señor, chico joven, se ha clavado ahí, pero seguro que no hay dins, ¿eh? Señor, ¿me quiere hablar? Ahora, es que he citado al carrera a preguntar, ¿vale? ¿En qué se ha gastado la chen esta cuarentena de dinés? ¿En cuánto qué? ¿En qué se ha gastado la chen esta cuarentena de dinés? ¿En qué se ha gastado usted? En mascarilla, ¿no? Creo yo, porque vamos. No, ni en harina, ni en huevos para hacer pastelitos. Harina, huevos, cosas de estas, claro, para hacer nuestras pizzas y todo en casa, al horno. ¡Madre mía! ¿Qué pillaba aquí a un cocinero? Sí. ¿Ah, sí? Yo la hago, me gusta. Cuénteme cómo se hace una buena pizza, por favor, aquí a toda la audiencia. ¿Una buena pizza? Sí. O sea, yo a partir de la masa, claro. Bueno, no sé, desde donde usted quiera. Harina de fuerza y levadura. ¿Qué es harina de fuerza? ¿Harina de fuerza? Pues que una harina que no es tan... finita, es más bien gruesita, para que se quede más bien crujiente. ¿Pero usted es pizzero profesional? No, yo eso es como lo hago. ¿Para cuidarse? Sí, claro. ¿Me gusta cuidarse? Me gusta cuidarme y voy a la playa mucho, a correr y bicicleta y todo eso, me gusta, sí, bastante. Muy bien, pues que no pierdas energía, gracias. Vale, igualmente. Vosotros practicadlo bien, que eso va bien. Venga, hasta luego, adiós. Adiós. Hola, senyora. Vinc a preguntar-li en què s'ha gastat els diners esta quarantena. Háblame de ti, de tu ansiedad. Vale,
¿En qué se ha gastado el dinero esta cuarentena? ¿En qué? Sí. En comida. Y ya está. ¿Pero usted ha hecho pastelitos, pan? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Pan, pan. No. ¿Qué no. ha comido? ¿Comido? Sí. Pues de todo. La verdura. ¿Usted es cocinera? ¿Le gusta? Me gusta la cocina, no soy cocinera. Pero me gusta. Y sé hacerla. Ya será muchos años cocinando también. Hombre, tengo 76 años. ¿Y cocinando cuántos lleva? ¿Cocinando? Sí. Toda la vida. ¿Cuál es su plato favorito? Bueno, yo no tengo favorito ninguno. Me gustan todos. Señora, que está usted de maravilla aquí sentadita con el cafelito. El cafelito ya es el desayuno. Claro. Ya no puedo almorzar hasta el mediodía. Y ya la edad que tenemos no nos conviene abusar. Porque tenemos dos o tres cosas. Hemorragia, colesterol, azúcar. Pero la vemos aquí desde fuera y decimos, mira la que pita, ¿eh? Señora, pues muchas gracias, que vaya bien el día. Vale, gracias a ti. Hasta luego. Yo creo que ahora sí, Edu, hemos arribado a la conclusión de que la gente no me está gastar es diner en dinar, ¿vale? Porque la gente le agrada mucho cuidarse. Hemos entrevistado a dos chicos que le encanta cuidarse, que si fan pizza, fan potaje, me he quedado en una fan increíble. Yo creo que me vas a llevar a también a comprar algo de dinar.